muy largo en realidad. Además de esos, porque no hemos recogido solamente los datos sobre los molinos, sino sobre todos. O sea, los hornos para ladrillos, pues cualquier cosa, fábrica de corales, cualquier cosa, por todo el territorio. Los archivos producidos hanno utilizzato questa base dei castri, catasti storici regionali e naturalmente tutti i registri fotografati in differenti archivi di tutta la regione toscana. Al final, finalmente, lo stiamo verificando in questi giorni, ora non lo posso perdere perché tendría que cargar en ese ordenador un software SID. Tenemos colgado en un servidor de Regione Toscana toda esa base de datos, que en realidad en las próximas semanas se podrán directamente bajar. Cada uno podrá bajar sin ningún derecho. Esa en la izquierda es el Gran Ducado de Toscana, había cuatro provincias: la azul de Florencia, la amarilla, la naranja, Siena. Arezzo, perdón, la gris Siena, sí, y la roja Pisa. A la derecha, a mano derecha, el Gran Ducado de Toscana en rojo, en azul el Ducado Estense y en amarillo naranja, el territorio del catastro borbónico, el territorio lucchese. Esos son una primera aproximación, las 14.000 puntos y las 8.235 botellas. En realidad hemos visto que muchas se trabajaba, se hacían actividades artesanas que estamos en el principio del 800, donde se hacían muchas actividades en realidad muy cerca de lo que podemos definir y protoindustriales. Los números son estos. Los secatoios de castañas serían esos hornos donde se secaban las castañas y que luego se molían para hacer harina, eran 5.794, el 38% de todas. Los molinos, bueno, los edificios hidráulicos hay de todo, desde el lugar que se mueve aceitunas, trigo, pero también castañas, batán, y eso. Luego, los hornos, las minas son 1.587 y también hemos recogido todos los anexos, porque claro, si vas a georreferenciar un punto que es el horno para hacer ladrillo, es interesante también ver dónde se posiciona la que tenemos común, en Italia se llama haya, donde se ponen a secar los ladrillos. Y por lo tanto, hemos cogido en esa base de datos de 14.000 hay todos. Para daros una referencia, en el Reino Unido tenemos en esa web 11.621 molinos, o sea, a lo largo de 5 siglos. La base de datos que hemos hecho es realmente una base de datos muy poderosa, porque tiene una cantidad de elementos identitarios muy particulares. Ese es il progetto Castro, i catastri regionali della Toscana, il Gran Ducato dividido, il territorio del Gran Ducato dividido per comunità. E questo è es come si presentano i mappas. Abbiamo questi 12.000 mappas che la regione toscana si è scaneato e ha georeferenziato. E naturalmente parcella, toponimia, carretera, rios e pues, l'operazione ha sido relativamente facile, o sea, al final tenemos arriba el mapa, el 212 un molino y naturalmente en el registro abajo tenemos las parcelas, el nombre que en ese caso es Parenti Giuseppe, Felice, Carlo, y la actividad del molino. Ese es el resultado. Es un conjunto de todas las manufacturas referenciadas, excluida naturalmente las botellas artesanas, que se concentran normalmente las grandes ciudades, Pisa, Florencia, Siena, eso. A mano izquierda tenéis la diferenciación entre molinos para el trigo y castañas, en rojo, y en azul, sí, son los molinos para las aceitunas.
alla mano destra è il modello di densità che sale con esso. Aquí no hay los anexos. Ese es un modelo de densidad para los secatori de castañas, que naturalmente se contendan donde hay los castaños en la montaña. Y ese, no sé si se ve, sí, es un modelo de densidad sobre hornos y minas, y minas, sí, principalmente, que están naturalmente a lo largo del río. ¿Sí? ¿Qué se ve? Ese es el modelo de densidad de todo el conjunto, de los puntos, de los 14.000 puntos. El radio que hemos utilizado es 1.000 metros de todas las manufacturas de Toscana, naturalmente en ese caso incluido los anexos. Por lo tanto tenemos el valor bajo azul y en rojo 6.9 puntos por kilómetro cuadrado, que es el valor más alto donde hay el color rojo. En conclusión, voy a leerlas que hago rápido. El caso de Toscana representa un ejemplo valioso en lo que una presencia extraordinaria de fuentes cartográficas fiscales, excepcionales por calidad y estado de conservación, coincide con la voluntad también excepcional del Servicio Público de Región Toscana, donde no solo se ha trabajado con esmero en la recolectación y digitalización de documentación histórica, sino también para distribuir esos mismos datos por medio de plataformas donde los datos digitales y digitalizados son disponibles y de libre acceso. Primer punto. Segundo, la vectorización de los datos de las manufacturas toscanas preunitarias demuestran la existencia de una serie de zonas protoindustriales de larga duración. Esos colores rojos lo tenemos aquí aún no ha llegado la electricidad, ¿eh? Aún es una manufactura, es una industria desplazada. Y que sigue entre la Edad Media y esa fecha no hay muchísima diferencia. En área periférica del Estado, en comparación con los lugares donde los hombres se concentran, o sea, las ciudades, gracias a la conversión de datos espaciales de la información recopilada con los SIG, el eje industrial Lucca, Pisa, Livorno es extremadamente evidente, casi tan activo y más importante que lo dell'area del centro nord, Pistoia, Prato, Florencia, un vínculo che permanenterà indissolubilmente hasta la afirmación definitiva della industria centralizzata después de la llegada della elettricità. Naturalmente esa base de datos que tenemos de todo, había un altro también, una búsqueda altro, dentro hay desde la fábrica de Coral hasta la fábrica para los claves, que naturalmente son muy pocas, y que no tenía sentido identificar, darle una geometría particular o diferenciarla demasiado. Naturalmente es una base de datos realmente muy compleja, aunque simple, porque al final hemos simplemente recopilado los datos que teníamos en esas 300 y pico mil páginas que teníamos. El catastro regional el catastro general de la Toscana es realmente un documento muy bueno. Mejor del cadastro que tenemos ahora, por ejemplo, en Italia, porque, naturalmente, y está ahí, solamente en la última implementación, porque ahora creo que de Castro estamos para pasar en Castro 2, hemos incluido un otro de 15.000 mapas, creo, un verso, que han encontrado en realidad. En realidad Ana Guarducci en Prada, porque cuando Leopoldo huye de Toscana se lleva a la argentería y cambia la cartografía. Así que naturalmente las informaciones irán creciendo. Pero ya ahora creo que es una base de datos, por lo visto, no creo que exista algo de parecido.